Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Primero queremos agradecerles por estar viendo este panel sobre los derechos humanos. Estamos muy agradecidos por compartir este espacio del programa del ciclo de nivelación de la Secretaría Académica de nuestra querida facultad. Le queríamos contar que este ciclo de paneles en los que están los derechos humanos y los paneles de género se organizan todos los años en nuestra facultad para todos los cursos sobre temáticas que son muy relevantes y que exponen profesores de la casa que buscan de alguna manera introducir a los estudiantes de todas estas carreras en problemas de interés común. Hace 20 años que se sostienen estos espacios de trabajo conjunto entre diferentes profesionales por la centralidad que tiene para nosotros el tratamiento de los derechos humanos para los ingresantes de nuestra facultad. La idea es romper con ciertas conceptualizaciones que tenemos en torno a los derechos humanos y comenzar a trabajarlos en un sentido más profundo y más amplio, para poder poner en tensión estas representaciones e imaginaciones que traemos y crear espacios de discusión colectiva sobre su importancia. Por ello, nuestro objetivo es poner en contacto de manera introductoria a los ingresantes con algunos de los desafíos y problemáticas que atraviesan hoy los derechos humanos, entendiéndoles como conocimientos inherentes a toda ciudadanía universitaria. En el panel de hoy vamos a tener el agrado de escuchar a cuatro profesores y especialistas en derechos humanos, y el título o la temática de este panel versa en torno a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Cada uno de los panelistas va a hablar 20 minutos y les va a contar sobre aspectos centrales de estas temáticas que veníamos mencionando. Los primeros en hablar van a ser el doctor César Marchesino. Él es licenciado y doctor en filosofía, docente de nuestra Casa de Estudios y de la Facultad de Artes. Es secretario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades y es coordinador saliente del Programa de Derechos Humanos de la misma facultad. Es investigador de proyectos radicados en el IDACOR sobre temas de interculturalidad y multiculturalismo, y lo va a estar acompañando la licenciada Victoria Chabrando, que es miembro del Consejo Asesor del Programa de Derechos Humanos y tiene una larga trayectoria sobre estas temáticas. Así que, si les parece, César y Victoria, bienvenidas y les damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Carolina, por introducirnos. Bienvenidos a todos los ingresantes que están escuchando este panel. Y como decía Carolina hace un momentito, este panel se inserta en una tradición de los cursos de nivelación que ya tienen 20 años, ¿no? Donde se realizaban, bueno, de manera presencial. Ahora lo estamos haciendo una vez más de manera virtual, pero con la esperanza de volver a la presencialidad en poco tiempo. Se realizaban de manera presencial, de manera simultánea, una serie de paneles con la participación de distintas personalidades de la cultura, de la academia, del arte y del activismo en derechos humanos de aquí de la ciudad de Córdoba. En esos paneles, los estudiantes tenían la oportunidad de escuchar las distintas perspectivas que hay sobre esta problemática de derechos humanos. Pero bueno, como bien decía, esta manera que estamos haciendo ahora de hacerlo de manera virtual es un modo de sostener ese trabajo continuo, ¿sí?, que la Facultad de Filosofía y Humanidades viene realizando en la defensa, en la investigación y en la ampliación de derechos, ¿no? Quiero remarcar esos como tres aspectos en principio. Y también quería recuperar, digamos, este año 2022, también es significativo para el Programa de Derechos Humanos porque estamos cumpliendo los 10 años de la creación del Programa de Derechos Humanos en el año 2012. Y que esa creación del programa justamente fue el resultado de una trayectoria, como les decía hace un ratito, con más de dos décadas de trabajo en esta temática, mucho más en realidad de dos décadas,
y que dio como resultado la creación del programa, porque en ese andar, digamos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en sus tres funciones, como tiene toda la universidad, ¿no?, de la docencia, la investigación y la extensión, el tema de derechos humanos ha sido siempre un tema que ha atravesado esas tres funciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y ha formado parte de la agenda tanto en el campo de la investigación, en el campo de la docencia y en el campo de la extensión, ¿sí? Y a la vez, estas tres funciones, siempre con el interés de, justamente, de integrarlas, ¿no?, de conectarlas y hacerlas trabajar de manera conjunta. Entonces, en el año 2012, a raíz de esa trayectoria que se venía recorriendo, es que fue creado el Programa de Derechos Humanos, ¿sí?, con la intención de institucionalizar, de dar un formato de trabajo institucionalizado que permitiera, justamente, entre otras tantas cosas, articular todas las acciones que se llevan adelante en el campo de la investigación, la docencia y la extensión relacionadas con derechos humanos, que es muchísima, digamos, que es muy vasta y es muy diversa, sobre todo muy diversa, porque habitualmente solemos relacionar derechos humanos con los procesos de memoria, verdad y justicia vinculados a la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, lo cual no es erróneo, ¿sí? Por supuesto que los derechos humanos están vinculados a esos procesos y son una temática central en relación con esos procesos. Pero justamente la perspectiva desde la cual trabajamos en la facultad es una perspectiva mucho más amplia que los procesos de memoria, verdad y justicia, con los cuales seguimos muy comprometidos y de los cuales participamos todo el tiempo, apoyando los juicios de lesa humanidad, acompañando los juicios de lesa humanidad, el trabajo conjunto con los espacios de memoria, etcétera, etcétera. Pero esto quería destacar, digamos, la concepción de derechos humanos, que seguramente ahora en la conversación vamos a ir ampliando con los demás participantes, es una concepción de derechos humanos que abarca mucho más allá de los procesos de memoria, verdad y justicia vinculados con el último proceso dictatorial aquí en la Argentina. En ese sentido, ustedes, cuando se puedan acercar y empiecen a acercarse a las actividades del programa o a proponer actividades hacia el programa, van a encontrar un sinfín de actividades que vinculan, por ejemplo, las organizaciones campesinas, las organizaciones de la diversidad sexual, ¿sí?, la actividad en relación con otro programa que forma parte de nuestra facultad, que es el PUC, el Programa Universitario en la Cárcel, ¿sí?, con el programa de género, que también forma parte de nuestra gestión, ¿sí? Van a encontrar, les decía entonces, como un sinfín de actividades vinculadas con diversos actores y actrices, organizaciones y movimientos sociales que están permanentemente trabajando por la defensa y la ampliación de los derechos humanos. Por ejemplo, también cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ¿sí? O sea, por mencionar algunas, hay muchas otras. No sé, Vicky, quizás nos podés también contar un poco, ¿no?, de algunas de las actividades o temáticas en las cuales el programa viene trabajando. Sí, buenas tardes. Ahí un poco retomar lo que decía César, desde la experiencia de estos años de integrar el Consejo Asesor, una de las cosas que quiero destacar, que es un trabajo muy gratificante, sobre todo porque nos encontramos con compañeros de distintas disciplinas, de geografía, letras, antropología, filosofía, y es a partir de allí en donde surgen esta diversidad de temáticas para abordar la agenda. Me parece que eso es crucial. Es un trabajo interdisciplinar y justamente las reuniones en donde César coordinaba de algún modo lo que se ponía en el centro también de la discusión para después accionar diferentes acciones, tenía que ver con considerar que hay derechos humanos, existe una agenda de derechos humanos, en tanto existe una tradición de luchas, un pasado que
no es posible ser pensado sin nuestro presente. Eso es algo que nos ordenaba cotidianamente en nuestras reuniones, eso es algo que de alguna manera estaba en el centro de las discusiones y de la agenda, sabiendo también que Filo tiene una larga tradición en esto, ¿no? En poder conectar lo que se aborda en las cátedras, en los trabajos prácticos, en los teóricos, con necesidades de la actualidad, con inquietudes del presente. El programa retoma esa, como ese espíritu y de algún modo también lo quiere hacer cuerpo y lo quisimos hacer cuerpo en diferentes actividades. En tanto no existe pasado y una tradición de lucha de derechos humanos sin pensar en nuestra cotidianeidad, en nuestro hoy, en nuestros intereses, también consideramos que un poco lo quisimos poner también en el centro. No hay derechos humanos pensando en un solo derecho. Existe un derecho que es todos los derechos y esa como gran diversidad de agenda de derechos humanos tiene que poder pensar también en la singularidad de cada uno de estos temas, acontecimientos, sujetes, conflictos que existen en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, provincia y en nuestro país. Entonces decíamos, bueno, no hay derechos humanos, no existen derechos humanos si no hay una sociedad democrática. Pensar en problemáticas de la seguridad democrática fue un tema que abordamos. Pensar en procesos de memoria, verdad y justicia también. Ahora, pensar en un hábitat saludable en donde todos tengamos derecho a disfrutar de un ambiente sano, también es un tema que queremos abordar y también tenemos el desafío de profundizar, tenemos el desafío de interconectar investigaciones y trabajos académicos también con el derecho con el derecho a trabajo, a distintos trabajos dignos, el derecho a la sindicalización, a la defensa de trabajos que de algún modo por las diferencias que también se van sucediendo en los procesos sociales, van quedando como relegados de una agenda laboral pensando, porque también vengo de la historia, entonces pensando que también va habiendo diferentes procesos en los cuales nosotros tenemos que estar a la altura, no es lo mismo pensar derechos laborales en el siglo XX que en el siglo XXI. Otro de los temas que también pusimos en agenda este año tuvo que ver con el derecho a la salubridad, digamos, poder pensar ambientes de estudios, ambientes laborales y de encuentros que estén a la altura también de lo que vivimos después de la declaración del COVID y de la situación de sanitaria. Entonces, también poder poner en agenda temas que nos afectan cotidianamente como estudiantes, como docentes y como egresades, y como no docentes es, digamos, el gran desafío que tenemos, poder relacionar lo que se discute, lo que se habla en las aulas y de algún modo lo que vivimos como ciudadanos. Es un poco eso como para introducir también cómo iban siendo las discusiones al interior del Consejo Asesor. Muchas gracias, Vicky. Sí, ese Consejo Asesor, como dice Vicky, en el cual participan docentes, no docentes, trabajadores no docentes, egresades y estudiantes también, que eso es importante tenerlo presente para el caso de ustedes, ¿sí? Justamente ese Consejo Asesor lo que plantea o como que tiene como objetivo es asumir que los derechos humanos no son o no deben ser entendidos como una especie de canon inamovible, ¿sí? Que sí existe un proceso de construcción, un proceso de construcción que no está exento de conflictividades, que no está exento de miradas contradictorias en muchos aspectos. Y nosotros desde la facultad y desde el programa específicamente nos hemos planteado y nos planteamos como un objetivo ser parte de ese proceso de construcción y ampliación de derechos. Eso implica un diálogo constante con distintos, decía yo hace un momento, con distintos actores, organizaciones sociales, movimientos sociales. Por ejemplo,
Cuando estamos pensando el tema decía recién Vicky, el tema de el derecho a un ambiente sano. Bien, pero cuando pensamos el tema del derecho a un ambiente sano, quizás lo estamos pensando en una perspectiva estrictamente antropocentrada, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un ambiente sano para nosotros, los seres humanos, ¿sí? Pero sin embargo, por suerte, ¿no? Existen una diversidad de perspectivas respecto a qué se entiende por naturaleza, ¿no? Una ampliación de la noción de sujetos de derechos, ¿sí? Nosotros tenemos procesos, ¿no? A nivel constitucional, modificaciones, por ejemplo, como nuestro país hermano Bolivia o el Ecuador, donde la naturaleza, eso que llamamos naturaleza, el Pachamama en algunas culturas, eso sería más de una discusión más amplia, pasa a convertirse en un sujeto de derechos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en los derechos humanos, intentamos generar también esos espacios de construcción colectiva, donde distintos actores, actrices y sujetos que conforman la sociedad puedan participar de esa discusión y avanzar en esa agenda de derechos, ¿sí? Y eso también está permanentemente atravesado por lo que yo les decía al inicio, de cuáles son las actividades, digamos, las tres principales actividades que se desarrollan en la universidad: la investigación, la docencia y la extensión, ¿sí? Porque ustedes se están insertando justamente en la vida académica, pero que no es estrictamente o solamente una actividad puramente académica. Ustedes se están convirtiendo en este momento en ciudadanos universitarios, ¿sí? Y como ciudadanos universitarios también van a empezar a ejercer una serie de derechos, ¿sí? Y también van a estar en un proceso de construcción y ampliación de esos derechos, ¿sí? En discusión con el resto de los integrantes de la comunidad universitaria. Entonces, digo, para ver la complejidad de esta discusión, no es una mera discusión abstracta de qué son los derechos humanos, sino que es una discusión que tiene consecuencias concretas, consecuencias políticas, económicas, sociales, ¿sí? Del posicionamiento que cada uno de nosotros como individuos, pero también como parte de un colectivo, en este caso la comunidad universitaria, pero a la vez la comunidad universitaria inserta en una sociedad, como parte de una sociedad, en la cual existen distintos grupos, distintos intereses y los derechos justamente son una materia de discusión y de conflicto permanente. Entonces, no sé si con esto podemos aportar, digamos, ahora seguramente después Lucas y Marta nos van a ir contribuyendo con una serie de elementos que nos van a enriquecer más todavía la perspectiva, ¿no? ¿Por qué o para qué un programa de derechos humanos en una facultad de filosofía y humanidades en una universidad pública? ¿Sí? Porque justamente ese es uno de los sentidos más fuertes de la universidad pública, ¿no? Ser parte, ¿no? De la construcción, de la orientación de la sociedad. Y entonces, la discusión sobre los derechos humanos pasa a ser uno de los ejes, por así decirlo, fundamentales de esta discusión. Porque eso después se concreta en reglamentos, en leyes, en formas concretas institucionales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé si con esto más o menos podemos dar un pantallazo. Actividades, como dijo Vicky, muchísimas, de todo tipo, ¿no? Desde jornadas, cursos, seminarios, acciones concretas, acompañamiento a las organizaciones en sus territorios, ¿sí? Bueno, de todo tipo de actividades, investigación, como decíamos hace un rato, hay mucha producción. Si ustedes acaba de salir hace poquito un libro muy interesante, ¿no? Sobre derechos humanos y la lucha, ¿no? De las organizaciones sociales.
aquí a cargo de algunos investigadores de nuestra facultad, Carol Solís, que también forma parte de nuestro consejo asesor. Entonces, bueno, nada, es solo mencionar algunos ejemplos de la producción. Antes de pasar la palabra, por ejemplo, otra actividad que impulsamos en Derechos Humanos, desde el Programa de Derechos Humanos, es un concurso editorial, ¿sí?, de producción en materia de derechos humanos, donde uno de los grupos, digamos, de participación son les estudiantes, ¿sí? Producciones de les estudiantes, que son evaluadas por un comité evaluador en materia de derechos humanos y que se publican en el caso de ser seleccionadas, ¿sí? Entonces, eso también, por ejemplo, es una actividad que el Programa de Derechos Humanos ha impulsado, ¿sí? Dar conocimiento de la producción que se hace dentro de nuestra facultad, ¿sí?, y de otras, porque es un concurso abierto en materia de derechos humanos. Bueno, dejamos por aquí porque podríamos seguir hablando toda la tarde. Una cosita más yo quería agregar, que de algún modo también tiene que ver con el espíritu del programa, que en nuestras jornadas y en muchas de las actividades lo que intentamos resaltar es el diálogo entre saberes, que lo cierto que es de lo más difícil, pero que en realidad es lo que creemos que también le da sentido a este espacio, ¿no? Entonces, es ser una especie de nexo entre lo que se produce teóricamente, que justamente se necesita y es totalmente fundamental para la Facultad de Filosofía tomarse un tiempo para reflexionar críticamente sobre determinados temas, acontecimientos y problemáticas. Ahora bien, ¿de qué modo se hace el nexo con intereses de las organizaciones, de las instituciones? Entonces, la idea del diálogo entre saberes es como de algún modo lo que resume el objetivo central de este programa, ¿no? Poder estar siempre en diálogo con las diversidades reales y las problemáticas que eso también conlleva y que nos pone a nosotros también en tensión constantemente. Es como el desafío más hermoso que también tiene ser parte del programa. Bueno, César y Victoria, muchas gracias. Súper interesante los que nos cuentan, porque también un poco nos terminan mostrando cómo estos espacios terminan siendo centrales como espacios formativos de los estudiantes, en donde van poniendo justamente en juego no solo sus conocimientos, sino el diálogo con otros y no solamente con pares, sino con docentes, con organizaciones, que es todo un desafío también. Así que, bueno, muchas gracias. Después vamos a seguir charlando. La siguiente exposición que vamos a escuchar es de Lucas Crisafulli. Él es abogado y docente del Seminario de Introducción al Análisis de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Es coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Gracias, Lucas. Te doy la palabra. Bueno, gracias, Carolina. Gracias a Denise también por la invitación y a todo el equipo que hace el ingreso. A Graciela Bieber, vamos a mencionarla, la profesora titular del ingreso, que fue la primera que me convocó, ya no sé hace cuántos años, hace muchos años, que fue la que me convocó a los paneles de derechos humanos hace varios años. Bueno, yo soy una rara avis, digamos, en la Facultad de Filosofía. Recién mencionabas, fui coordinador de ese núcleo de estudios, que por cierto, ese núcleo de estudios también es interesante, estaba enmarcado, digo, para pensar esta actividad, a pesar de que es asincrónica, pensarla en términos de diálogo. Estaba enmarcada dentro del programa de derechos humanos, digamos. De hecho, creo que fue el principio de tu gestión, César, como coordinador, que comenzamos a pensar conjuntamente con otra compañera, con Yanni Moretti, que pensábamos, bueno, cómo la facultad, porque la facultad tuvo una participación muy importante en lo que fue la discusión del viejo Código de Faltas, la derogación del viejo Código de Faltas. Fue un actor político central clave porque aglutinó un montón de organizaciones. No lo iba a decir a esto, pero como me salió eso del currículum mío, digo, es una excelente oportunidad para contar cómo la Facultad de Filosofía, que es una casa, soy una rara avis, no me he formado en la Facultad de Filosofía, en el grado,
vengo de otra facultad bastante más hostil que la Facultad de Derecho, pero cómo la Facultad de Filosofía me abrió las puertas y me permitió participar en un proceso colectivo, por supuesto, como son todos los procesos vinculados con derechos humanos, y es muy interesante pensar el rol que tuvo la Facultad de Filosofía en evitar que se aprobara el código en el año 2014, un código de convivencia nefasto, nefasto, que afortunadamente no se aprobó, se aprobó otro con muy muchas modificaciones, y creo que ahí la facultad tuvo un rol prioritario. Y de ahí viene un poco mi participación en este núcleo, que lo habíamos hablado con César. Y digo, qué interesante pensar en una facultad que no solamente una facultad de humanidades, que no solamente está pensando en términos de reflexión teórica, sino que también está pensando en términos de políticas públicas. Y no desde un pedestal que implica siempre el saber científico, sino que lo pensó en conjunto con las organizaciones que venían trabajando la temática, que produjeron en Córdoba la marcha de la gorra. Entonces, digo, ese proceso, creo que no está ese proceso escrito, bueno, lo anoto para como una actividad del programa de Derechos Humanos, pero que sería interesante rescatarlo porque fue un actor muy importante la Facultad de Filosofía. Yo siempre digo que, si bien mi formación es jurídica, bueno, las humanidades, las ciencias sociales, haber participado de la maestría en antropología en la Facultad de Filosofía, un poco me curó, ¿no? O por lo menos estoy en tratamiento, digamos, a esta mirada tradicional de los abogados, esta mirada hegemónica de abogados que bueno, no casualmente tenemos muy mala fama, pero siempre debo decir que no todos. Así que me acordaba de eso, digamos, y me resultaba importante destacarlo porque no se ve muchas veces que una facultad no solamente esté pensando en términos críticos los saberes, sino que esté trabajando con organizaciones para aportar a las políticas públicas. Ese proceso no es un proceso común, digamos, ¿no? Hay mucho ensimismamiento en las instituciones educativas y en las instituciones científicas en general, que por ahí están pensando temas que no tienen nada que ver con lo que pasa en la realidad. Bueno, que era un tema de mucho impacto en la realidad cotidiana de montones de pibes y pibas a los cuales se les aplicaba de una manera terrible lo que era el código de faltas. Yo voy a hablar muy corto, simplemente, bueno, entusiasmar la lectura de textos críticos vinculados con derechos humanos. Yo lo que vengo a plantearles son algunas ideas, algunos ejes o puntos para pensar los derechos humanos de una manera crítica. Porque, bueno, nadie puede negar la importancia que tienen los derechos humanos. Al punto de que en términos jurídicos, los tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo valor, la misma importancia que la Constitución Nacional. Hoy incluso uno podría hablar con un juez muy conservador, profundamente conservador, de derecha, y no podría negar la importancia que tienen los tratados internacionales de derechos humanos porque, o no podría negar la importancia que tienen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, bueno, es parte del derecho y es parte del derecho vigente y del derecho más importante, ¿no? Tiene el mismo estatus, la misma jerarquía de estos tratados internacionales que la Constitución Nacional. Yo digo, nadie ni podría negar la importancia. Sin embargo, sí creo que es posible entender los derechos humanos de una manera conservadora, una manera que mantenga el status quo, y me parece que el desafío, sobre todo en las humanidades, es pensar de qué manera podemos dar un aporte a los derechos humanos para pensarlo de una manera crítica. ¿O qué sería esto de pensar que críticamente los derechos humanos? ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros nos ponemos a pensar, Bush invadió Irak bajo el pretexto de los derechos humanos. Se sigue sosteniendo el bloqueo genocida en Cuba, el bloqueo económico que sigue sosteniendo Estados Unidos, y lo sigue sosteniendo en nombre de los derechos humanos, acusando a Cuba de violar los derechos humanos. Por suerte, cada vez más solo en las votaciones, Estados Unidos e Israel, cada vez más solo en las votaciones en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero lo cierto es que se sigue sosteniendo esa política. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablo de derechos humanos no implica per se pensar en una praxis liberadora, pensar en conquistas colectivas de derechos. Digo, pensar eso, esa praxis colectiva de conquistas de derechos, necesariamente me conecta con una manera crítica de entender
y yo siempre digo esta palabrita, hacer derechos humanos, digamos, ¿no? Que es el gran desafío en el ejercicio de los derechos humanos, que no solamente hay que pensarlos, que por supuesto hay que pensarlos, reivindico la tarea de pensar, y por eso la Facultad de Filosofía es un espacio fabuloso para pensar los derechos humanos, pero también para hacer los derechos humanos, ¿no? En cada uno de los campos de accionar, y siempre ir pensando esta noción que diferencia a los derechos de los privilegios, donde los derechos siempre son con otros, con otras, con otres, a diferencia de los privilegios que son a pesar de otros, incluso en contra de otros, ¿no? Digamos, me parece que esta dicotomía nos permitiría adentrarnos a cómo pensar de manera crítica los derechos humanos, que siempre tienen que ver con otros. Uno de los puntos centrales para pensar críticamente los derechos humanos tienen que ver con la no neutralidad. No se puede ser neutral frente a la violación de los derechos humanos. Hay un grafiquito en internet, un meme que está buenísimo, que sale de un lado el Ku Klux Klan, pensando que hay que matar a negros, y del otro lado gente diciendo, no, somos antirracistas. Y al medio un imbécil con un cartel de yo soy neutral. Bueno, frente a la brutalidad de la violación de los derechos humanos, la neutralidad se parece bastante a estar del lado del opresor, ¿no? En relación a la neutralidad, reivindico la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, que es un poco lo que inaugura el pensamiento crítico. ¿Qué dice esa tesis? La leo textual para no tergiversar a Marx, porque siempre tergiversamos a Marx. Digamos, la historia del marxismo y el postmarxismo se trata de las tergiversaciones de Marx. Que dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diverso modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. A mí eso, y cambio en filosofía por geografía, cambio en filosofía por ciencias de la educación, cambio en filosofía por antropología. De lo que se ha hecho históricamente es intentar interpretar el mundo, pero claramente de lo que se trata en todas las áreas y en todas las disciplinas que están en la Facultad de Filosofía, y también me sumo desde el derecho, de lo que se trata, claramente, es de transformarlo. Por lo menos es una interpelación que el paradigma crítico para entender los derechos humanos nos está haciendo. Miren, no solamente se trata de analizar, recién César mencionaba el programa universitario en la cárcel, no solamente se trata de analizar que las cárceles en Argentina no son ni sanas ni limpias, como dice la Constitución Nacional, sino se trata de transformar la realidad carcelaria. Bueno, un poco la facultad aporta a eso a través del PUC, del programa universitario en la cárcel. Angela Davis, que es una activista norteamericana, dice, en una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. A mí me parece fundante esta frase de la Davis, porque claramente no puede existir neutralidad frente a la violación de los derechos humanos. No hay posibilidad de la neutralidad frente a la violación de los derechos humanos, claramente. Hay que tomar partido desde un paradigma crítico que tiene que ver con las transformaciones en términos de justicia. Después podemos discutir un poco qué significa, cuál sería ese norte, digamos, ¿no? A mí me parece interesante pensar cómo los derechos humanos, de alguna manera, o los tratados de derechos humanos, plantean un norte hacia dónde ir, ¿no? El principio de reconocimiento de la dignidad humana vendría a ser, bueno, un deber ser al cual debemos empujar ese ser. Claro que me pueden decir, bueno, pero es tan amplio. Sí, claro, y podemos discutir la amplitud que tiene los tratados internacionales de derechos humanos, pero las violaciones groseras a los derechos humanos que ocurren en América Latina, bueno, no hace falta ser tan finos, digamos, ¿no? Cuando uno ve las condiciones, bueno, mencioné el tema de las cárceles, que es un poco el tema en el que trabajo, o el tema de seguridad, cuando uno ve los asesinatos en manos de la policía, producto de la violencia institucional letal, bueno, no hace falta ser tan finito con qué entender con la dignidad humana. Claramente, un caso de gatillo fácil es un caso de violación a los derechos humanos. Me parece que nos están dando pautas los tratados internacionales de derechos humanos más que suficientes para entender la dignidad humana y hacia dónde tenemos que ir. Hay un concepto de un criminólogo, que es otra de las disciplinas que a mí me salvó, o por lo menos me llevó al camino de la curación del abogado, que es la criminología, y hay un criminólogo que se llama Thomas Mathiesen, que él plantea el concepto de unfinished, o de lo inacabado, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, recién lo mencionaba Victoria, lo mencionaba también César, la idea de pensar los derechos humanos como un proceso inacabado.
Hasta antes de la pandemia nadie pensaba que la conexión y el acceso a Internet era un derecho humano. Nadie puede negar que, por supuesto que es un derecho instrumental, no es un derecho en sí mismo, sino que nos permitió el acceso a Internet poder ejercer otros derechos que tenían que ver con la educación, que tenían que ver con las visitas o conectarme con amigos y familiares, digamos. Entonces, me resulta interesante pensar este proceso inacabado en el que transitan siempre los derechos humanos. Claramente, en los últimos 30, 40 años ha habido un cambio, desde el retorno a la democracia podemos mencionar, de qué es lo que se consideran de derechos humanos. O sea, siempre pensarlo en términos de unfinished, como dice Mathiesen, de un proceso inacabado. La otra herramienta para pensar los derechos humanos, el paradigma crítico, tiene que ver con pensarlos de una manera contextualizada. En la Facultad de Filosofía van a haber muchos, Filosofía y Humanidades, muchos autores europeos, porque además hay un tributo muy grande al pensamiento occidental europeo, pero yo siempre digo que, ojo, que no es lo mismo, pensemos en las cárceles, ¿no? No es lo mismo. Yo soy un enamorado de Michel Foucault, que es un filósofo que estudia las cárceles, y me encanta Michel Foucault, y es algo que uno lo lee casi como una novela, como una literatura. Pero ojo, porque Foucault está pensando en el tema cárcel, en el sistema penitenciario francés del siglo XIX, no está pensando en las cárceles en América Latina. Digo esto para pensar cualquier tipo de autor. No es lo mismo para un latinoamericano, para un habitante de Ciudad de Mis Sueños, acá de Córdoba, pensar la realidad de los derechos humanos, que para un francés. Claramente la realidad es muy distinta. En América Latina y el proceso, la historia, me da un poco de vergüenza hablar de la palabra historia al lado de Victoria, que es historiadora, y al lado de Marta Phillips, que es, bueno, además una institución en materia de historia y de derechos humanos. Pero bueno, cuando uno analiza la historia de América Latina, advierte rápidamente que la única manera de conseguir derechos tiene que ver con la protesta. No existe otra. Las luchas sociales son las que hacen brotar derechos. Después podemos discutir si esos derechos, si esa protesta afecta, de qué manera afecta a otros, pero bueno, no puede ser resuelta esta tensión de las protestas en términos de tu derecho termina cuando comienza el derecho de otro. Bueno, eso lo dice el Manuel Capelús de segundo grado, hay que complejizar un poco porque si tu derecho a protestar termina cuando comienza mi derecho a circular también termina cuando comienza tu derecho a protestar. Dicho esto, que parece un juego de palabras, es necesario buscar una argumentación un poco más robusta a la hora de armonizar derechos. Sí es cierto, ningún derecho es absoluto, pero hay un derecho que es madre y es fundamental en la Constitución, que tiene que ver con el derecho de protesta. ¿Por qué? Porque es el derecho que hace brotar derechos. Sin el derecho de protesta, se verían fuertemente limitados el resto de los derechos. Por lo tanto, de ser un derecho, podríamos nombrarlo como un superderecho o un derecho en donde todas las autoridades deberían estar muy atentas para protegerlo. Porque es la forma en la que históricamente en América Latina conquistamos derechos. Los derechos se conquistan, no se mendigan, no se dan, sino que se conquistan. Y se conquistan en luchas, algunas terriblemente violentas, algunas terriblemente sangrientas, algunas costaron la vida de personas. Claro, yo me levanto hoy y digo, sí, tengo derecho a trabajar 8 horas, tengo derecho a vacaciones, tengo un montón de derechos desde que nací, pero esos derechos no los tengo porque vino alguien y me los dio, sino porque hubo un proceso histórico de lucha, de conquista de esos derechos. Entonces, por lo tanto, no existe manera de entender un paradigma crítico de los derechos humanos si no lo entiendo de una manera contextualizada. Somos latinoamericanos. Y en términos históricos, vivimos un proceso más parecido al africano de colonización y descolonización que al europeo, a pesar de que siempre estamos mirando y nos creemos un poco el argentino, no digo todos, por supuesto, pero sí nos creemos que somos como un país, como el último país europeo. No, somos tan latinoamericanos como cualquier boliviano, como cualquier ecuatoriano, brasilero, y nuestra historia nos dice que nos asemejamos más a Camerún, a Egipto, a Sudáfrica, que al proceso histórico de España o al proceso histórico de Italia. Por lo tanto, hay que entender contextualizadamente, somos latinoamericanos y así debemos entender los derechos humanos. Por último, hay una palabrita que está como que el feminismo nos ayudó a comprenderla, a reconceptualizarla, que me parece sumamente interesante, sumamente importante, que tiene que ver con esta idea de la deconstrucción. Es una palabra que la trae Jacques Derrida, analizando la obra de Heidegger. Pero bueno, lo interesante es cómo se ha reconceptualizado esta palabra, que me parece, porque deconstrucción no se trata
de destruir, digamos, ¿no? Me parece que es un poco la diferencia de la destrucción, digamos, de la que hablaba Heidegger. Cuando hablamos de construcción, nos estamos refiriendo más bien a desarmar un dispositivo de poder para entender cómo funciona. ¿Y a qué intereses responde? Bueno, el feminismo nos ha enseñado que ese proceso se produce, por ejemplo, con el patriarcado y el machismo. Bueno, miren, que un hombre cobre más que una mujer no se debe a ningún efecto natural, sino a un proceso que se llama patriarcado, en donde atribuye obligaciones y derechos de manera diferenciada. Ese proceso y esa palabra de la deconstrucción me parece que es una palabra, una categoría muy interesante para pensar críticamente los derechos humanos, porque uno podría pensar otros constructos del poder, como el capitalismo también, y la necesidad de deconstruir, qué difícil de construir el capitalismo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, algunos dispositivos de poder, deconstruirlos para saber de qué están hechos, cómo están hechos, a qué intereses responde, a quién le conviene que un proceso sea así, digamos, ¿no? Ese ha sido un proceso que a mí me ha enseñado la criminología crítica en relación al derecho penal, digamos, ¿no? Cada vez que yo analizo una norma penal que penaliza, que criminaliza una determinada conducta, el ejercicio de la criminología crítica es, bueno, desarmemos esto, ¿de dónde viene esta ley? ¿Por qué se penalizó esto? ¿A qué interés responde? Y ahí empezamos a ver un poco cómo va funcionando el esquema de poder. Por último, pues ya me estoy casi excediendo, me parece, en el tiempo, así que bien cortito con esto. Las violaciones a los derechos humanos se producen siempre de manera contemporánea, coetánea, a un discurso hegemónico que construye al otro, a la otra, al otro, como una persona menos humana. En términos históricos, en algún momento incluso como no humano. Hay una vieja discusión que se tuvo en la Junta de Valladolid en el año 1500 y pico, entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas en torno a si los indígenas, que creo que hay que volver a esa discusión, sacarle los argumentos más religiosos y limpiarla, porque es una discusión sumamente interesante. La discusión era si los indígenas tenían o no tenían alma. Juan Ginés de Sepúlveda decía, miren, los indios, no le decían indígena, indio, en América, no tienen alma. Y como no tienen alma, el español, que sí tiene alma, puede servirse de él. Puede someterlo a un régimen de esclavitud porque no estamos hablando de humanos. Fray Bartolomé de las Casas, y creo que en su concepción hay una semilla de la noción de derechos humanos, decía, no, miren, tienen tanta alma como tienen los españoles. En el fondo de la discusión no tenía que ver con las almas, no era una discusión metafísica sobre las almas de los indios, sino que la discusión tenía que ver si se los podía esclavizar o no se los podía esclavizar. En el fondo, esa discusión, que creo que se actualiza cuando analizamos el régimen nazi, cuando analizamos la última dictadura cívico-militar, cuando analizamos los grandes procesos de violación a los derechos humanos, la discusión de fondo es si el discurso está dispuesto a atribuirle humanidad a un grupo de personas. Esa es la discusión. Las violaciones masivas a los derechos humanos se producen cuando el discurso hegemónico construye un enemigo público, al cual le empieza a otorgar la categoría de no persona, que lo ha hecho, hoy ya nadie seriamente podría hacerlo, pero sí la categoría de menos humano. Por eso hay que estar muy atento en la actualidad, porque la historia de los genocidios también es la historia de los discursos que construyen a los otros como menos humanos o como no humanos. Por eso hay que estar muy atento cuando de los discursos hegemónicos se empieza a construir un enemigo público. Y eso siempre está, ¿eh? Si ese proceso no se controla, se desborda y suceden los genocidios. Entonces, cuando se empieza a hablar que los mapuches son los enemigos, digamos, ¿no? Hay que estar muy atento con ese proceso. Cuando se empieza a decir que los pibes chorros son el enemigo número uno, a los cuales, bueno, si ustedes ven los comentarios en las notas cuando se publica la muerte de un delincuente, les voy a decir así porque cuando se produce la muerte de un delincuente, justificando esa muerte, ahí hay una, por lo menos una luz de alerta que nos debería decir, miren, hay que pensar este proceso de construcción de enemigos porque los genocidios han sucedido en la historia de la humanidad cuando desde el discurso hegemónico se logró etiquetar a un grupo de personas por cualquier motivo, por la religión, por la Inquisición fueron las mujeres, mujeres pobres, por cierto, rara vez morían mujeres ricas en la Inquisición, pero en la Inquisición, en la llamada campaña del desierto llevada en Argentina en el siglo XIX,
¿qué se decía de los indígenas en ese momento? Releamos los textos de Domingo Faustino Sarmiento en relación a eso, ¿no? Donde hablaba de aniquilar a los indígenas. ¿Qué se decía de los judíos en el régimen nazi? ¿Y qué se decía de los, voy a utilizar esta categoría, de subversivos en la última dictadura cívico-militar en Argentina? Digo, hay una luz que nos debería llamar la atención cada vez que desde el discurso de los medios de comunicación se empieza a construir a cualquier tipo de sujetos, por cualquier característica, como enemigos. Porque esa es, en algún punto, la semilla del horror, ¿no? El huevo de la serpiente, diría Bergman. Para terminar, una frase que me parece interesante, que tiene que ver con la idea del horror, que es un poco lo que funda la noción de derechos humanos. Digo, es el horror y no la belleza lo que marcan la experiencia contemporánea de los derechos humanos. Por eso, la herramienta fundamental que tenemos a la hora de pensar y hacer derechos humanos es la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Qué exposición tan desafiante. Creo que en algún punto estás invitando a nuestros estudiantes a incomodarse, ¿no? A salir de interpretaciones banales y empezar esto que decís vos a pensar en praxis transformadoras. Así que nada, te agradezco mucho. Fue muy interesante. Bueno, ahora vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Marta Philp. Ella es profesora, licenciada y doctora en historia de nuestra facultad. Es maestra en ciencias sociales por Claxo, México. Es docente e investigadora de la Escuela de Historia de esta facultad. Es directora del doctorado en historia también en esta casa de estudios. Profesora titular de Introducción a la Historia en la Escuela de Historia. Y directora del proyecto Usos del Pasado en la Argentina Contemporánea del Centro de Investigaciones de nuestra facultad. Marta, muchas gracias y te damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que un gusto estar compartiendo con estos compañeros y compañeras y sobre todo imaginar este diálogo justamente por ahora no presencial, digamos, con ustedes ingresantes a las 8 escuelas y departamentos de nuestra facultad, ¿no? Voy a nombrar historia, porque soy egresada de la Escuela de Historia, digamos, pero la Escuela de Historia, la Escuela de Letras, la Escuela de Filosofía, el Departamento de Antropología, la Escuela de Bibliotecología, la Escuela de Archivología, la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿y cuál me estoy olvidando? Geografía. Me estoy olvidando geografía a la que pertenece Carolina, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos ese diálogo con cada uno de ustedes que están ingresando a cada una de estas, a alguna de las carreras de la Facultad de Filosofía, ¿no? Y bueno, y escuché con atención lo que expusieron César, Victoria, Lucas, y bueno, y yo pensaba compartir con ustedes algunas cuestiones acerca del derecho a la historia y a la memoria, ¿no? Por eso cuando Lucas hablaba de hacer derechos humanos, ¿no es cierto? Y cuando remitía la cuestión de la memoria, justamente quiero seguir pensando algunas cuestiones con ustedes desde esos conceptos, ¿no? Desde esta escucha que estamos compartiendo esta tarde, ¿no? Entonces, cuando decimos que todos y todas tenemos derecho a la historia y a la memoria, ¿no? Entonces, ¿pero cómo es eso? Si la historia ya la escribieron y existe una memoria que es dominante, ¿no? Pero bueno, justamente cada una de ustedes va a poder ejercer ese derecho a la historia y a la memoria, y no solo que lo va a poder ejercer, sino que hay un deber de memoria, ¿no? Un concepto que utilizan varios autores. Tenemos el deber de ejercer la memoria, ¿no? Porque nos precede toda una historia que fue cambiando, pero también nos precede toda una historia que es necesario cambiar, ¿no? Entonces, no estamos acá compartiendo con ustedes y diciéndoles como personas, algunas más mayores que otras, digamos, cómo tienen que hacer o qué son los derechos humanos o cómo tienen que actuar, sino que justamente los estamos invitando a que ustedes sean protagonistas, ¿no? En este camino que ustedes están empezando, ¿no? Entonces, cuando decimos el derecho a la historia y a la memoria, empecemos por aclarar algunos términos. Cuando decimos historia, bueno, la historia nos remite, ustedes dirán, bueno, la materia del secundario que me gustó más o menos, pero la historia hace referencia a esto, a los diferentes hechos, a los diferentes procesos que tienen lugar a lo largo del tiempo,
pero son los hechos y procesos de los cuales también cada uno de nosotros y ustedes son protagonistas, ¿no? Y la historia se vincula claramente a otro concepto, que es el concepto de memoria, ¿no es cierto? Donde la memoria implica el recuerdo del pasado desde el presente, y ahí está la vinculación. Y pareciera que la historia no tiene que vincularse con el presente, porque si no deja de ser objetiva. Cuidado con la subjetividad, ¿no es cierto? Entonces los historiadores tenemos que ser académicos, científicos, ¿no es cierto? Y quienes hacen memoria son los otros, son los no académicos, los de las otras organizaciones. No, y esa es una primera cuestión que tenemos que revisar, ¿no es cierto? Quienes hacemos historia lo hacemos desde un determinado lugar social, desde un determinado espacio, ¿no es cierto? Y las y los historiadores académicos no tenemos el monopolio en la escritura de la historia, ¿no? Porque si no, todo el mundo andaría contando lo que decimos los historiadores universitarios. Y eso no pasa, digamos. Existe un sentido común acerca de lo que es la historia y que no tiene, muchas veces, no tiene que ver con lo que producimos en la universidad, ¿no? Entonces, los historiadores escribimos historia de manera profesional, digamos, pero también ayudamos a construir determinadas memorias. ¿Por qué, digamos, todos consideramos que San Martín es el padre de la patria? ¿Quién creó esa idea? ¿Era el único prócer que existía? ¿No es cierto? ¿Por qué conmemoramos el 25 de mayo? ¿Por qué conmemoramos el 9 de julio? Y bueno, participamos de todas esas conmemoraciones porque existió un momento fundacional de nuestro país, digamos, y aquí, retomando lo que decía Lucas, que por más europaizantes que hayan sido y quieran ser nuestras clases dominantes, somos parte de América Latina. Pero como parte de América Latina, Argentina construyó una historia que la diferenciaba. Era el país blanco, digamos, un país que comenzó a crecer después que se terminó la lucha contra el indio, ¿no es cierto? Un país que convocaba a inmigrantes, convocaba a europeos, ¿no? Y ahí la figura de Sarmiento, ahí la figura de Alberdi, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente en el siglo XIX se construyó una historia nacional que era necesaria para un país que estaba naciendo, ¿no? Y quien construye esa historia nacional ejercía a la vez también otras tareas como la de ser, por ejemplo, presidente de la nación, que fue el caso de Bartolomé Mitre, también creador de uno de los diarios, digamos, de gran circulación en la época y un factor de poder también en el presente. Entonces, desde ese lugar, Bartolomé Mitre va a escribir una historia nacional que se va a difundir a través de el Consejo Nacional de Educación, que después se va a crear, y nosotros en las escuelas hemos participado de todas esas conmemoraciones, ¿no es cierto? Y hemos aprendido que San Martín es el padre de la patria, que se exilia, ¿no es cierto? Que se va a ese exilio dorado para no participar de las disputas internas. Entonces ahí se genera toda una cuestión, porque decimos, si no participó de las disputas internas, ¿por qué le va a dejar como legado su sable a Rosas, que es una figura de revisionismo y que no es aceptada por la historia liberal, ¿no? Entonces, esto que yo les estoy contando muy brevemente nos muestra que nosotros ya heredamos una historia, digamos, escrita en el siglo XIX, una historia de un país blanco, de un país que se quiere parecer a Europa, digamos, una historia que no incluye todas las diversidades del presente, ¿no? Y también la situamos a esa historia como escrita en el siglo XIX. Pero ¿por qué nosotros no podemos cuestionar esa historia? Porque si no, ¿por qué cada uno y cada una de ustedes estarían estudiando historia, geografía, antropología, bibliotecología, letras, archivología? ¿Qué quiere decir? ¿Que ustedes van a venir y van a contar lo que otros escribieron? ¿O ustedes van a iniciar una carrera universitaria para escribir ustedes otras historias y para enseñar otras historias? Y ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío justamente de ustedes como ingresantes. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si estoy recién empezando y escucho a esta gente que me habla de tantos conceptos y cita y libros y cuestiones? Bueno, ustedes están iniciando justamente ese camino y ese es el desafío de, con las herramientas que van a aprender en la Facultad de Filosofía y Humanidades, van a poder empezar a ejercer ese derecho a la historia y a la memoria. Y ustedes dirán, ¿esta profesora nos habla de la historia y la memoria porque es historiadora? No, porque justamente de historia y memoria hablamos los historiadores, pero las otras carreras también están involucradas en los procesos de historia y memoria.
Si pensamos el ambiente, necesitamos a los geógrafos y pensamos, necesitamos una geografía social. Si pensamos en el resguardo de la documentación, necesitamos el trabajo de los archiveros. Si pensamos en la documentación, necesitamos el trabajo de los bibliotecólogos. Si pensamos en los fundamentos, digamos, la discusión de los distintos fundamentos sociales, los diferentes conceptos, necesitamos a los filósofos. Y así, digamos, cada una de las carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿no? Entonces, cuando decimos derecho a la historia y a la memoria, estamos pensando en la historia como los procesos que tienen lugar, estamos pensando también en una disciplina que tiene sus herramientas específicas para construir conocimiento. Y este es un concepto clave que quiero que tengamos en cuenta. Construimos conocimiento, ¿no? Así como se construyó la historia en el siglo XIX, nosotros vamos a construir nuevas historias y vamos a cuestionar esas historias que se escribieron, ¿no es cierto? Y esa historia que escribimos se vincula con los procesos de memoria, entendida como las lecturas que hacemos del pasado desde el presente. Pero como les decía al comienzo, esas lecturas que hacemos los historiadores también las hacemos desde el presente. Los historiadores no hablamos desde un cubículo o desde un espacio que no está con. Contaminado. O sea, estamos interpelados por el presente, ¿no? Por las cuestiones del presente. Pero esos dos conceptos, la historia, el concepto de historia y el concepto de memoria, se vinculan a un tercer concepto, que es el concepto de identidad. Y es un concepto clave también, pero para pensarlo en plural, no solo una identidad, sino también las identidades, ¿no? Y es un concepto que se vincula a esto de hacer derechos humanos. ¿Quiénes somos, digamos? ¿Cómo nos identificamos? Y ahí yo quisiera ir a un ejemplo práctico. Vieron, si no lo saben, ya se van a dar cuenta, cómo a las y los historiadores nos encanta ir al archivo, nos encanta encontrar documentos, digamos, que nos develan alguna otra realidad que no conocíamos. Por eso los historiadores hablamos de fuentes, porque es el equivalente de la fuente es el lugar de donde surge la verdad. Así como de una fuente surge el agua, bueno, de un documento va a surgir la verdad. Y ahí nosotros como historiadores e historiadoras tenemos que cuestionar lo que dice ese documento. Porque imagínense, digamos, en un futuro, estudiar, digamos, los gobiernos kirchneristas con una fuente como el diario La Voz del Interior o el diario La Nación, bueno, tenemos que hacer una crítica de esa fuente en el sentido de situarla y decir, bueno, ¿cuál era la línea editorial de La Voz del Interior? ¿Cuál era la línea editorial del diario La Nación? ¿No? Entonces digo, yo quería tomar un ejemplo práctico, digamos, para vincular la memoria, la historia y la identidad e invitarlos, digamos, a un paseo imaginario por esta ciudad. Sí, muchos de ustedes serán cordobeses y cordobesas, otros vendrán de otras provincias, si no han venido todavía, quizás van a venir más adelante, y van a pasear por distintos lugares de la ciudad, y por ejemplo por el Parque Sarmiento o por la zona cercana a la terminal, y se van a encontrar que en los últimos tiempos la ciudad de Córdoba se ha poblado de estatuas de un personaje histórico que se llamó Juan Bautista Bustos, ¿no? Y con cierta extrañeza, quienes hace tiempo que vivimos acá en Córdoba, decíamos, pero bueno, ¿quién es Bustos? ¿No es cierto? Bueno, si somos cordobeses deberíamos saber quién es Bustos. Pero conocíamos más de una historia escrita desde Buenos Aires, una historia más porteño-céntrica. Sin duda mirábamos las estatuas de San Martín y de Belgrano, personajes que desde el Jardín de Infantes, digamos, nos enseñaron quiénes eran San Martín y Belgrano, digamos. Conocíamos más la figura de Sarmiento, el padre del aula, digamos, conocíamos todas estas figuras, pero no conocíamos la figura de Bustos, ¿no? ¿Y por qué la figura de Bustos está por distintos lados de la ciudad? Y bueno, esa es también una operación de memoria, ¿no? Que los gobiernos provinciales, los gobiernos de Córdoba, quieren que se conozca la figura de Bustos porque acudir a esa historia provincial les permite justamente diferenciar a la provincia de Córdoba del resto de las provincias, pero sobre todo disputar con la nación, ¿no? ¿En qué sentido? Decir justamente, bueno, que Córdoba tiene su propia historia, que no es solo la historia,
que no es solo la historia nacional, y justamente este prócer, Juan Bautista Bustos, es presentado como el primer gobernador constitucional, es presentado como un gobernador que valoraba la democracia, un gobernador que funda muchas escuelas, ¿no? Entonces ahí tenemos que diferenciar la investigación histórica, donde vamos a los documentos y tratamos de ver qué nos cuentan esos documentos acerca de este gobernador constitucional, Juan Bautista Bustos, y lo que nos dice la memoria de este gobernador, ¿no? Entonces, si uno va a los documentos, se encuentra que Juan Bautista Bustos avanzaba con sus tropas hacia Córdoba, ¿no? Y entonces les dice a quienes estaban en el gobierno de la ciudad en ese momento, les dice, bueno, yo estoy con las tropas en la puerta de la ciudad y voy a ser gobernador. Entonces, eso es muy distinto a decir que él era un gran demócrata y un respetuoso de una constitución. ¿Se entiende? Hay que entenderlo como las relaciones de poder de la época, como las relaciones de fuerza de la época. Entonces, nosotros, las y los historiadores, podemos reconstruir esa historia y podemos entender, digamos, que Bustos era un jefe militar, digamos, que tuvo actuaciones en distintos momentos, en las invasiones inglesas, participó en los ejércitos sanmartinianos, digamos. Entonces, desde la historia podemos hacer esa búsqueda y ese rastreo. Pero, por ejemplo, la operación del gobierno provincial es una operación de memoria, en el sentido de rescatar un personaje y construir un personaje que le permita diferenciarse de esa historia nacional. ¿Y por qué es importante para Córdoba diferenciarse de la historia nacional? Bueno, es importante porque justamente Córdoba le está disputando lo que se presenta como un modelo de país a Buenos Aires, lo que se está presentando como el modelo Córdoba, ¿no es cierto?, cuando se hablaba del cordobesismo. Pero ese modelo cordobés no está solo en el escenario político del presente. Digamos, acuerda con otros sectores que están situados también en Buenos Aires, que están situados en distintas provincias, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes este ejemplo para ver, digamos, cómo tenemos que estar atentos y atentas cuando paseamos por distintos espacios de la ciudad para decir, bueno, esta ciudad que estoy habitando, esta ciudad donde está radicada la Universidad Nacional de Córdoba, una de las universidades más antiguas del país, ¿cuáles fueron las disputas de poder que se dieron al interior de la universidad? ¿Quiénes fueron estos reformistas de 1918? ¿Cuáles fueron los vínculos, digamos, de la Universidad Nacional de Córdoba con un gobierno como el peronista cuando se amplían esos derechos? ¿Por qué fue conflictiva la relación, digamos, de los universitarios y los intelectuales con el peronismo? ¿Qué pasaba, digamos? ¿Por qué determinados acontecimientos no se cuentan? Como, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó una distinción, la distinción de doctor honoris causa, a Perón en 1948. ¿Por qué ese hecho forma parte como de la historia no escrita de la universidad, ¿no? Entonces digo, ustedes van a habitar una Facultad de Filosofía y Humanidades que forma parte de la Universidad Nacional de Córdoba y una universidad que participa de esas disputas también. Entonces es importante que ustedes como ingresantes conozcan ese escenario, sepan dónde están estudiando, conozcan que ese escenario tiene sus disputas, pero a la vez que ustedes también, como dijeron quienes me antecedieron, se conviertan en esos ciudadanos universitarios, ciudadanos y ciudadanas universitarias, que puedan apropiarse de ese espacio a su manera, hacer sus lecturas, y a la vez también participar en esta construcción de conocimiento desde las diferentes carreras, ¿no? Por eso yo comenzaba diciendo la importancia de ejercer el derecho a la memoria y a la historia, ¿no? Poder ustedes ejercer, pueden informarse y estudiar, porque van a tener que hacer todas esas lecturas a las que hacían mención César, Vicky, Lucas, digamos, hacer todas esas lecturas, pero también hacer su propio proceso con esas lecturas. Y por eso decimos ejercer el derecho a la historia y la memoria, pero también el deber de hacer historia y memoria. Y el deber de hacer antropología, de hacer bibliotecología, de hacer archivología, de hacer letras. O sea, el deber desde cada una de las carreras universitarias. Entonces, yo mi bienvenida, justamente ya para terminar, quisiera invitarlos a ustedes, futuros colegas, a
disfrutar, digamos, de este espacio universitario y a formarse, digamos, en todas estas herramientas que necesariamente tienen que ser críticas para, para poder ejercer su profesión. Y bueno, vieron cómo somos quienes estamos en la universidad, que siempre estamos como rodeados de libros, ¿no? Entonces, quería leer, digamos, una intervención de un académico, para hablar de los franceses, ¿no? De un académico francés, pero que se llama Jablonka, pero que justamente escribió un libro muy interesante que se llama Historia de los abuelos que no tuve, ¿no? Sus abuelos son asesinados en los campos de concentración del nazismo, ¿no? Entonces él dice que su objetivo para convertirse en historiador era conocer, digamos, a esos abuelos que solo había visto en fotos. Entonces hace toda una reconstrucción y llega a ver por dónde estuvieron sus abuelos, hacia dónde fueron, cuáles fueron los caminos, qué hicieron antes de ser asesinados, ¿no? Ese libro se llama Historia de los abuelos que no tuve. Y dice Jablonka, junto con el periodista y el magistrado, dice el investigador, podríamos decir el investigador y la investigadora, es uno de los pocos que pueden pronunciar públicamente un discurso de verdad. Tiene por capital su método y su conciencia, productores no de riquezas privadas, sino de un bien público. Al abrazar esta misión, ya no se expone directamente a la cárcel o al exilio. Corre sobre todo el riesgo de no ser escuchado, de quedar sepultado en la indiferencia, encerrado en, en su ilegibilidad, o sea, no ser leído. Para mejor asumir su apostolado democrático, las ciencias sociales tienen la posibilidad de escribir. El investigador puede hacerse oír como escritor, y el escritor puede decir algo verdadero como investigador. Esa realidad es una idea nueva. Entonces, justamente, la invitación es que, es que ustedes produzcan esas ideas nuevas, cuestionen, nos cuestionen, ¿no? Así que, bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Marta. Qué interesante todo lo que nos compartiste. Me quedo con tu noción del deber, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos de derechos humanos, pensamos solamente en lo que percibimos y no en lo que tenemos que ejercer responsablemente, ¿no? Y cómo estas responsabilidades no son cargas sociales, sino oportunidades, como decís vos, a ser protagonistas de la escritura de nuestras historias, nuestra memoria, de la ampliación de nuestros derechos, de la actualización, de qué es importante, de cuáles son las agendas urgentes de los derechos humanos. Entonces, bueno, creo que ha sido un gusto para mí, para los estudiantes que están escuchándoles ahora, porque han encadenado ciertas variables en donde creo que están llamando a nuestros estudiantes a ser protagonistas, a ser actives, a verse a sí mismos como responsables de estas trayectorias que van a encarar y no solamente perceptores pasivos del conocimiento, ¿no? Constructores de conocimientos, como dijeron ustedes, y hacedores de derechos, como dijo Lucas, que me gustó muchísimo. Lucas, en un momento dijiste de una forma súper interesante cómo bueno, las principales violaciones de los derechos humanos que hemos sufrido como humanidad han estado vinculadas a esta idea de calificar como menos humano o como no humano a los otros, ¿no? Y pensaba en algo que dijo Vicky, ¿no? De cómo la pandemia nos puso enfrente de cómo es relevante nuestros ambientes. Podríamos, bueno, la oficio me debo, pero cómo es relevante nuestro ambiente en un sentido más amplio. Y me preguntaba cómo entran los derechos ambientales en estas jerarquías de cómo concebirnos, ¿no? Por ahí estas nuevas discusiones sobre las relaciones interespecies, las cosmovisiones sobre la naturaleza, como, bueno, no como una despensa de recursos naturales, sino como un mundo que habitamos, del que somos parte, y bueno, por ahí preguntarte, cómo está ingresando esas nociones a las discusiones sobre derechos humanos, y también qué antecedentes relevantes hay, como vos trajiste algunos para pensar estos giros, que creo que un poco también están como dejando de entrar otras matrices de racionalidad, ¿no? Que no son necesariamente las científicas y que están de alguna manera tensionándonos a quienes producimos saber y a quienes nos interesan los derechos humanos.
Voy a responder muy corto porque el especialista en esos temas es César, digamos, que es el que viene investigando y trabajando esas temáticas. Sí, quizás esta idea de menos humano o no humano tiene que ver con algunas violaciones sistemáticas de los derechos humanos que hemos experimentado y que me parece que incluso las violaciones a lo que tiene que ver el derecho al medio ambiente entran un poco en tensión cuando pensamos eso. Pero en algún punto también tienen que ver en la forma en la que nos relacionamos. Estoy pensando la mirada del extractivismo en tanto y en cuanto la naturaleza es solamente una fuente de recursos con el único objetivo de satisfacer mi necesidad como ser humano, en algún punto es lo que termina produciendo esa relación, digamos, ¿no? César recién había mencionado dos experiencias jurídicas que son distintas, pero que tienen sus similitudes, que tiene que ver el caso de Bolivia y el caso de Ecuador, en el que lograron incorporar dentro de su constitución política la idea de los derechos a la naturaleza, o los derechos a la Pachamama. No me extiendo más porque en el seminario de Derechos Humanos que damos en la Facultad de Derecho lo invitamos a César para que hable de estos temas. Así que le doy la palabra a César, sí, César, que obviamente es el que va a saber contestar mejor que yo. Gracias, Lucas. Sí, esas conflictividades que hablábamos hace un rato, bueno, que creo que todos nosotros hemos estado trayendo a colación en relación con lo que es la construcción de agenda de derechos humanos, hay un nivel de conflictividad que no es estrictamente político, pero que sí tiene su expresión política y que se lo suele conocer como ciertos conflictos ontológicos, ¿no? Digamos, o en el campo específico de la antropología se lo llama como el famoso giro ontológico, digamos, ¿no? Que es una nueva variante, digamos, dentro del campo de disciplina, variante teórica, digo. Pero esto que decía Lucas hace un rato, y a lo cual, bueno, un poco me he estado dedicando en los últimos tiempos, tiene que ver con la creación de una agenda de derechos humanos en clave intercultural, ¿sí? Cuando decimos la creación de una agenda de derechos humanos en clave intercultural es abrir justamente a la discusión y al diálogo entre estas distintas perspectivas u ontologías, digamos, para decir un término más técnico, por así decirlo, más académico, quizás, en la cual aquellos que son considerados sujetos de derechos no son los que en el modo convencional o occidental, colonial, dicen algunos autores, se entienden como sujetos plausibles de ejercer derechos o de reclamar por derechos, ¿sí? Entonces ahí hay algunos autores y autoras que plantean que los derechos humanos, tal cual los concebimos actualmente, necesitan ser decolonizados, ¿sí? Eso es revisar las bases ontológicas, epistemológicas, sobre las cuales, ¿sí?, se han sostenido la elaboración de lo que nosotros tenemos hasta ahora como derechos humanos, ¿sí? Derechos en general, ¿sí? Pero estamos hablando ahora específicamente de derechos humanos. Entonces ahí la pregunta que surge es ¿qué debe ser entendido como un sujeto o sujeta plausible de reconocerles derechos, ¿sí? Y ahí es donde se nos mueve el tablero, se nos pierden las referencias de aquello que tenemos como los derechos humanos hoy, puesto que si los analizamos en esta perspectiva vemos que son muy restringidos. Con esto, y esto me parece que es una aclaración importante, como se dice de manera psicoloquial, no es que estamos proponiendo tirar al niño con el agua sucia del baño, ¿no? No se trata de decir, ah, bueno, entonces ahora todo lo que ha pasado por lo que tenemos y hemos logrado como conquista de derechos humanos, lo vamos a tirar por la borda. No,
justamente lo que se plantea en este proyecto de una construcción de enclave intercultural de derechos humanos es poner a dialogar las distintas perspectivas, porque hay un presupuesto de que en ese diálogo, y recuperando lo que decía Vicky hace un rato del diálogo de saberes, ¿sí? Ahí aparece un autor que es Sousa Santos como uno de los referentes, pero no el único, ¿sí? Eso me parece que está bueno aclararlo, ¿sí? Que nos plantean que en ese diálogo, en esa apertura al diálogo entre estos distintos posicionamientos ontológicos y epistemológicos, podríamos ir avanzando, ¿sí?, hacia una ampliación cada vez mayor en materia de derechos. Es no plantearlo como un antagonismo en el cual eliminamos un tipo de concepción por la otra, sino asumir el desafío de ese diálogo, lo cual no implica que va a ser fácil, ¿sí? No es simple, es un proceso que lleva mucho trabajo, mucha discusión. Ya se ha ido avanzando en algunos aspectos, en algunas legislaciones que tienen que ver, bueno, ahí recién mencionábamos y Lucas trajo a colación, y hay otras en Nueva Zelanda, por ejemplo, donde, por ejemplo, los ríos y las montañas son sujetos plausibles de derechos. Entonces, a la hora de intervenir una compañía minera que va a volar un cerro o va a obstaculizar el curso de un río, ¿sí?, la discusión es mucho más compleja y la decisión a la cual se arriba sobre determinadas acciones o no, también implica un proceso mucho más, por así decirlo, mucho más complejo y más rico a la vez de lo que estamos acostumbrados si lo enmarcamos en lo que entendemos como derechos humanos solo en la perspectiva occidental y eurocentrada. Pero bueno, esto es un tema muy, muy amplio, muy rico, muy interesante y con muchos desafíos, sobre todo con muchos desafíos. César, gracias y disculpa que no te pase la palabra primero. Muy, muy interesante lo que nos decís cuando recién hablabas de cómo a las nociones y categorías y avances que tenemos ahora los derechos humanos habría que adicionarle otras y no pensar en términos de exclusión o jerarquización. Pienso, bueno, en la interseccionalidad, en el feminismo y cómo empiezan a meterse estas lógicas de pensamientos complejos para pensar las transformaciones y no ya esto por esto o esto superior a esto o esto más jerarquizado, evolucionado, ¿no? Dejar afuera algunas de estas preguntas. Y bueno, digo una sola cosita porque sí. Aquí siempre aparece como un riesgo y un cuestionamiento, ¿no? Porque aparece el fantasma del relativismo, ¿no? Como dice, bueno, como no podemos jerarquizar, entonces parecería que estamos a un paso de decir todo es lo mismo. Claro. Bueno, pues no, ¿sí? Un diálogo de saber, una práctica de un análisis interseccional como el que vos estás planteando, no es un todo vale lo mismo. Sino que implica por lo menos poner de manifiesto las contradicciones, los conflictos y ver cómo se tramitan, cómo se gestiona eso, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante porque si no puede haber una lectura muy, muy rápida, una lectura muy afín a la concepción neoliberal, ¿sí? Donde parece entonces que todo vale lo mismo y como todo vale lo mismo quedamos inhabilitados, inhabilitades a tomar posicionamientos. Y no es ese el planteo que estamos intentando llevar adelante. Pero bueno, esta es una discusión muy amplia y muy, muy compleja. Gracias, César. Y bueno, en realidad para todos o para quien tenga ganas, ustedes sabrán que en el curso de nivelación, dentro del módulo vida universitaria, vemos la reforma del 18 y trabajamos también sobre el papel de la juventud, ¿no? No tanto como categoría generacional, sino como sujeto histórico. Y pensaba en todo lo que venían hablando, preguntarles qué papel tiene la juventud, de la cual ahora componen nuestros estudiantes, creo que ingresan como a esa idea de sujeto histórico, qué papel tiene la juventud en esto de hacer derechos y en la construcción de la ciudadanía universitaria. ¿Cómo ven ahí ustedes el valor frente a otros claustros, que por supuesto es importante, lo que ustedes decían en realidad es una negociación, una discusión entre todos quienes componemos la universidad, pero bueno, particularmente me interesaba ver qué pensaban sobre eso? En realidad entiendo
estoy completamente convencida que los estudiantes y los jóvenes tienen el impulso transformador, digamos, y eso siempre desde una mirada de diálogos y de trabajo en conjunto. Entonces, los estudiantes que puedan de algún modo tener la capacidad de organizarse, de dialogar con sus propios compañeros, que tengan la capacidad también de dialogar con los docentes y con las autoridades de la facultad, son quienes tienen de algún modo también la capacidad de poder transformar lo que creen que debe ser transformado, lo que consideran que es injusto, y ahí es donde yo creo que está el sujeto de derecho, ¿no? El que tiene la capacidad de hacer valer su voz y de ponerla a jugar en el espacio público, en el espacio común que es la facultad. Siendo la facultad una comunidad y una institución que está compuesta por diversidad de actores. Entonces, creo que los jóvenes y los estudiantes son quienes tienen también una mirada certera para dar cuenta de qué es lo que debe ser transformado. Yo creo, y de nuevo lo repito, estoy convencida que son los sujetos de transformación predilectos, son ellos. Yo quisiera agregar también que con el ejemplo que daba de los próceres de San Martín, Belgrano, Bustos, ¿no es cierto? La universidad también tiene sus propios próceres y que en general los próceres que más conocemos son varones, ¿no? Entonces, investigaciones del último tiempo nos muestran esta foto ampliada del Cordobazo, donde junto a Agustín Tosco y a los otros dirigentes también había mujeres que participaban de esas luchas, ¿no? ¿Y qué pasaba con esas mujeres, digamos, cumpliendo el papel de amas de casa, de cuidadoras de sus hijos, ¿no? Entonces, me parece que una tarea es justamente, y aquí me sale la historiadora, es deconstruir, digamos, esa historia que se nos presenta como mítica, ¿no? O sea, los mitos de la universidad cordobesa, la Córdoba de la reforma universitaria, pero también la universidad fue, durante muchas épocas, una universidad conservadora, una universidad, digamos, que formó parte de las estrategias de poder y de violencia de la dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener esa valentía y esa irreverencia, digamos, de discutir esos mitos de los orígenes. Porque ¿por qué pudieron los reformistas del 18 y los estudiantes en la actualidad no pueden cuestionar ciertas cosas, ¿no? Porque si no, muchas veces la memoria paraliza, ¿no? O sea, un acto memorial, bueno, recordar a estos procesos de la reforma universitaria, bueno, ellos llevaron adelante estas acciones y nos llevaron acabo otras, pero bueno, eso no se puede hacer en el presente. Y también tener en claro que quienes participaron en la reforma universitaria, sobre todo los líderes, tenían determinados recursos simbólicos, ¿no? No pertenecían justamente a los sectores populares, pertenecían a familias acomodadas de la Córdoba de la época, tenían acceso a la lectura, tenían acceso a la educación, y desde ahí, digamos, como al interior de su propia clase, pudieron cuestionar esos derechos de esas clases dominantes y hacer otras propuestas. Entonces, me parece que una tarea interesante es de construir esos mitos, porque si uno revisa la historia de la universidad, bueno, va a poder tener más claro el escenario desde donde actuar, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. El otro día escuchaba una entrevista al director de la Estancia Jesuítica de Jesús María. Estos programas vieron que, bueno, que en algo hemos avanzado, el formato federal, entonces no muestran solo Tecnópolis, sino que van por las distintas provincias mostrando qué hay en los otros lugares. Entonces mostraban la Estancia Jesuítica de Jesús María y decían, pero qué construcción, qué hermoso parque. Y el director decía, bueno, pero la compañía jesuítica fueron esclavistas y la notera no sabía qué hacer con esa cuestión y quería volver al tema del parque y todo eso. Y él le hablaba, el director, que es egresado de la Escuela de Historia, Carlos Ferreira, hablaba de que, bueno, que era una compañía esclavista y que, bueno, que todas esas construcciones se habían hecho también con esclavos y qué había pasado con los esclavos. Entonces, bueno, me parece que Córdoba es
la Córdoba del cordobazo, pero también la Córdoba jesuita, ¿no? Y eso también se refleja en las elecciones del presente, ¿no es cierto? Y en los gobiernos que se eligen también, ¿no? Entonces me parece que los nuevos y nuevas estudiantes tienen también ese desafío, digamos, ¿no? Quedarse con el mito de la universidad más antigua del país y la universidad de la reforma, sino, bueno, poner en práctica esos cambios y esas reformas, ¿no? Sí, yo voy a agregar algo muy, muy cortito, ¿no? En lo que estás diciendo, Marta, estoy pensando en la frase de Benjamin, que dice que todo documento de la cultura es un documento también de la barbarie, digamos, al mismo tiempo. Digo, la reforma y el cordobazo son dos acontecimientos históricos que son incluso hasta reivindicados por los partidos más de derecha, digamos, ¿no? Por lo cual hay que incluso revisitar eso y revisitar esas formas de homenaje para dejar de transformarla simplemente en un homenaje vacío. Mi tema es uno de los temas que tiene que ver con la seguridad, y yo lo que pude comprobar es que quienes produjeron los cambios en materia de seguridad que tiene que ver con la derogación del viejo Código de Faltas, no me voy a poner a analizarlo ahora, pero donde un comisario podía condenarte a 20 días de arresto, o sea, una práctica realmente del siglo XIX anterior a 1853. Quienes produjeron eso, bueno, desde la universidad acompañamos, hicimos congresos, publicamos libros, salíamos en la televisión las veces que la televisión nos daba la posibilidad, escribíamos en el diario las veces que los diarios nos daban espacio, pero quien produjo esa transformación fueron los jóvenes. Y los jóvenes aglutinados, no jóvenes individuales, ¿no? Esto también es importante decirlo, sino jóvenes organizados colectivamente, digamos, con todas las diferencias y con todas las dificultades que implica concertar una acción colectiva, ¿no? Porque no está exenta de dificultades, no está exenta de peleas, no está exenta de discusiones, pero fueron jóvenes. O sea, mi experiencia fue ver los jóvenes organizándose, y los jóvenes, en el caso de la derogación del Código de Faltas, muchos de ellos pertenecientes a los sectores populares, los mismos jóvenes que eran castigados por ese Código de Faltas. Entonces, digo, me resulta muy interesante pensar que el rol de la juventud, digamos, ¿no? Porque fueron los que produjeron las transformaciones y los que seguramente van a seguir produciendo transformaciones. Si hay un mensaje que darle a los estudiantes ingresantes de la Facultad de Filosofía, es aprovechen los docentes que tienen. La estoy viendo a Marta, lo estoy viendo a César, a Victoria. Son docentes alucinantes, gente que publica, gente muy seria, que es estudiada en otros lados. O sea, lo que yo les digo es, y esto también marca una diferencia con otras unidades académicas, ¿no? Hay una tradición en la Facultad de Filosofía y Humanidades de docentes e investigadores muy formados, que dan clases de posgrado incluso en otros lados, en otras universidades. Entonces, aprovechenlos, digamos, ¿no? Aprovechenlos, porque realmente es un equipo docente con todos los matices que hay, digamos, y también está bueno discutir con los profes, pero en su gran mayoría es un equipo docente muy formado, y además muy comprometido con esto que habíamos hablado, que no solamente es pensar los derechos humanos, sino que también es hacer los derechos humanos. Así que, bueno, a los ingresantes, aprovechen este equipo docente, que es un equipo de mucho lujo. Bueno, muchas gracias a los cuatro, César, Victoria, Lucas y Marta. Fue muy desafiante escucharles, y creo que para los estudiantes que nos están viendo también. Solamente para cerrar, recordarles que los expositores están, como dijo Lucas, acá, aprovechenlos. Vamos a dejar a través de la Secretaría Académica y el Programa de Ciclo de Nivelación contactos y formas de llegar no solamente a cada uno de ellos, sino a cada uno de los programas y de los espacios que participan, y al cual ustedes, volvemos a reiterar, están invitadas y les animamos a que se animen a acercarse a esos espacios en los que necesitamos de su participación. Y bueno, si no hay nada más que agregar, saludo nuevamente y les agradezco mucho.